Acá a Alice Castillo, el señor esto del conjunto de los Leones del Escogido. Gracias, Alice, por estar con nosotros acá en Analizando el Béisbol. Gracias por la oportunidad. De verdad, bastante contento de estar con el Escogido y ayudar al equipo en lo más que pueda. Antes que nada, Alice, has tenido muy buenas temporadas en el béisbol venezolano. Cuéntanos cuál entiendes tú es la principal diferencia entre el béisbol venezolano y el béisbol de la República Dominicana. Bueno, la verdad hay bastante diferencia. Vengo de un equipo en Venezuela donde ve muchos picheos quebrados, muchos picheos en la cual no ven la fortaleza que hay aquí en el picheo, ¿no? Esa recta 97, 96, una gran diferencia, pero bueno, gracias a Dios he hecho los ajustes y acostumbrarme rápidamente a lo que es la liga aquí en Dominicana. Ali, ¿cómo tú llegas aquí? ¿Quién te dijo de la liga dominicana? Bueno, la verdad, me recomendaron para acá, para esta liga, y bueno, hablaron con mi equipo ya que quedamos eliminados en Venezuela. Y bueno, abierta a todas las puertas y a la posibilidad de jugar también en la liga aquí dominicana. Estadio Quisqueya a casa llena. ¿Se siente la presión dentro de los peloteros? No, la verdad, salimos simplemente a disfrutar el partido, a jugar la pelota fuerte y a hacer las cosas pequeñas que se hacen en el béisbol, ¿no? Simplemente corrimos con mala suerte y, bueno, a salir adelante y a ganar el partido de hoy. Desde tu punto de vista como pelotero, como fanático, ¿entiendes que la situación sociopolítica de Venezuela ha afectado la calidad del béisbol venezolano o entiendes que está al mismo nivel que el béisbol dominicano? Bueno, creo que somos la pelota del Caribe, ¿no? La que se juega más fuerte. Creo que tanto Venezuela, Puerto Rico, México y Dominicana vienen siendo la misma liga, simplemente en algunos sitios hay mejores peloteros, mayor potencial y bueno, creo que el Caribe son las que tienen el mejor potencial en el béisbol. Ya por último, Alice, un mensaje para la fanaticada roja que en este momento te está escuchando y te está viendo a través de piodeportes.com. Bueno, la verdad, sigan apoyando, vengan al estadio, nosotros les daremos un buen espectáculo y ese triunfo que necesita la fanaticada del Escogido. Gracias. Bien, gracias, Alice Castillo, por estar con nosotros.